Matutes en la casa. Buenos días, amor, 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 que tiene tu cara. Es el único artista con el que puedo llegar a cantar yo aquí, porque son tantos que ni me no hay diferencia. Pero suena bonito el Mountain Shot. Oye, ¿sabes qué estaba pensando? Creo que son el grupo que más he visto en mi vida, pero nunca en concierto de Matute. Siempre como en fiestas de diciembre. Hoy van a crear, van a lograr cosas increíbles. El mensajito para todos los que me van escuchando en mensajito escucha. Mañanero, gordo. Sí, exacto. Oye, cuéntenme algo. ¿Cómo se siente la fama cuando se trabajó tanto para lograrla? Pues no se siente, se disfruta. La verdad es que llevamos tanto tiempo juntos y tan iguales, con las familias tan cerca, con los amigos tan cerca, que no ha cambiado, eso no ha cambiado en nada. Lo único que se multiplicaron fueron la familia matutera, es lo único. Pero la verdad es que lo estamos disfrutando más que nunca, amigo. Estamos queriéndonos más que nunca, muy emocionados porque ahora sí vamos a un montón de países este año que nunca nos hubiéramos imaginado, pero pues no dejamos de trabajar ni un solo día, no nos la creemos, gracias a Dios. Fíjate que hace unos, no sé si fue, creo que debe haber sido 2023 para 2022, creo que fue así, en fin de año, estaba practicando con un promotor de shows en Estados Unidos. Y me estaba diciendo que en el 2022, me corrigen si fue el 2022, okay. 23, estoy medio perdido. El artista mexicano que más se había trabajado en Estados Unidos era Matute. Wow. Eso fue 2022, creo, ¿eh? Sí, ¿verdad que sí? O sea, y habla, o sea, me dio una cantidad de conciertos en Estados Unidos brutal. Brutal, amigo. La verdad es que han sido estos últimos 3 años algo muy bonito y de mucha bendición. Y no tenemos más que gratitud, Jesse. O sea, cuando eres una banda que lo creó la gente, o sea, así me explico, o sea, nosotros trabajamos la parte del escenario y siempre estamos buscando crear nuevas experiencias y que la gente se reviente con las memorias, los sentimientos, las canciones. De eso se encarga Matute. Pero de lo que ha pasado con Matute, los encargados son la gente. Entonces, pues no tenemos más que gratitud. Ha sido años de mucha bendición y eso solamente te deja un agradecimiento y otra responsabilidad. Tienes la responsabilidad de seguir subiendo la vara cada que te van a ver. Y entonces, pues ahora que va a ser la novena arena aquí en la Ciudad de México, que es increíble. Oye, decir, se escuchó bien. La novena arena. Se escuchó muy bien. Pues obviamente vamos a subir la vara para toda la gente que está pues, a punto de agotarla. A ver, hay artistas que en su vida siquiera hacen una. O sea, pasan años y años de vida, de carrera artística y no llegan siquiera a imaginar en hacer una arena. Esta es la novena arena. La novena en México. En México. Ya hicimos también la Arena Monterrey 4 veces, el Auditorio 2 veces, gracias a Dios. La verdad, amigo, es que es increíble. O sea, nosotros cuando nos aventamos, me acuerdo, a hacer el primer Plaza Condesa, ya te conocíamos desde ahí, que lo fuéramos para 800 personas, dijimos, es que no va a ir nadie. O sea, por más que invitemos a todas nuestras familias, no lo vamos a lograr llenar. Y ahí fue cuando hicimos los primeros 5, que nos aventamos a hacer un primer auditorio. Y la verdad es que todo se lo debemos a la familia matutera. Es poderosa, poderosa, porque no somos un artista que esté vigente en televisión o que o tenga en sencillos en la radio. Claro. Entonces, la verdad es que la familia es poderosa y estamos muy agradecidos. Y como dice Gillo, vamos a subir la vara. Hemos tenido la oportunidad de tener artistas espectaculares. En la última arena estuvo Daniela Romo, que fue épico. Ese momento de verdad fue épico. Y ahora, pues, obviamente estuvo habrá también Sabor Romo. Estuvo la Lupita, que fue un momentazo. Pero porque además ellos no habían cantado juntos, ya no cantan juntos. Ves que fueron pareja muchos años. Sí. Rosa y Héctor, ¿no? Rosa y Héctor. Entonces ya estuvieron con nosotros aquí, estuvieron con nosotros en la Arena Monterrey y espectacular. No, qué bonito estuvo. Híjole. Vienen otras sorpresas. Les vamos a tocar los recuerdos primarios. Eso se oyó muy extraño, pero es verdad. Fuerte, pero rico. Muy rico. Fuerte, pero rico. Bueno, les vamos a tocar los primarios, familia. Oye, ¿cómo escoger las canciones de un show? Es decir, hay cuando se habla de un catálogo tan abierto, claro, ¿cómo ser selectivo para dar solamente lo mejor y que garantiza que la gente se la va a pasar bien? ¿Sabes qué? Creo que ha sido y lo digo con toda la humildad del mundo, un acierto en esta banda, en esta comunidad de 6 hermanos que llevamos 17 años juntos, es que nunca ha estado una sola canción en un show de Matute por contentillo.
oye, es que yo quiero hacer esta, por favor, porque me encanta. Empezamos a planear siempre un show que tenga que ver con qué queremos decir, ¿no? Como la gira pasada era quinceañera, eran los 15 años de Matute, duró 2 años, ¿no?, esa gira, pero era, ¿cómo hacemos? Pues tenemos que abrir con un karaoke gigante, que se vea la Homer rosa y que canten la de quinceañera, se interrumpa y aparezcamos con Celebrate y con Holiday y con, ¿no?, así todo esto. Entonces, de ahí empieza la historia. ¿A dónde los vamos a llevar? ¿Qué canciones hay que recorrer? ¿Para dónde va esto? Oye, nunca hemos hecho algo con mariachi. ¿Cuáles son las mejores canciones de mariachi de los 80s? Ok, no vale la pena. Entonces, empiezas a armar y solito el concepto de la gira te lleva a escoger las canciones. En esta se llama el Party Monster, el Party Monster Tour de Matute. Nos dimos cuenta, amigo, que nos encontramos gente de nuestra generación en los aeropuertos, totalmente golpeados por el concierto de Matute una noche antes. ¿Sí me entiendes? O sea, los ves destruidos. Me ha pasado. Ves parejas de. Parejas van así, un cuate con su mujer, con otra pareja. Hoy los vimos ayer en la Plaza de Toros. No chinguen, estamos crudísimos. Entonces, pero los ves una noche antes parados en la silla, se quitan la camisa, vamos, sacan el Party Monster que llevan dentro. Entonces dijimos, esta gira vamos a dedicársela a ellos. Y ha sido una locura. Dijimos, es puro hit para que ni te sientes. O sea, entonces agarramos y dijimos, a ver, ¿cuáles son todas que pondrías a las 3 de la mañana en un antro, ya cuando ponen todas las ochenteras y desde la chavita de 18 hasta el de 50 y tantos baila? Bueno, ese es el setlist del Party Monster. Y ¿sabes qué, amigo? Creo que algo que también nos ha servido mucho como banda a la hora de planear los shows, Jorge es productor de teatro, productor de espectáculos. Entonces, el show está producido de principio a fin. O sea, las canciones llevan como un hilo conductor. Entonces, hay un momento donde sube, hay un momento donde baja, hay un clímax, baja. O sea, eso creo que también tiene mucho que ver, porque vas llevando a la gente como de la mano. Cuando piensan que viene ya... ahí va otra vez, y creo que eso también hace que al final termine una fiestota que me daba mucha risa en Estados Unidos, que Jorge les decía a los de seguridad en inglés, oigan, gracias por tratar a todos con mucha amabilidad, no se saquen de onda. Si ahorita todos se agarran y hacen una cosa que se llama viborita, estamos a salvo. Les decía, ¿cómo estamos le explicas a, salvo, a, ¿no?, los de seguridad gringos que puede, o sea, que hay un conato de viborita? ¿Cómo le dices? O sea, a ver, estás de pronto tocando en el YouTube Theater, ¿sabes? El control. No, a ver, tienen tanto control en ese el teatro, sí, que no nos dejaban pasar a nosotros al soundcheck. Pregúntale a Raúl. Hasta que no, o sea, pregúntale a Raúl. Pregúntale a Raúl, pobre. O sea, 16 listas para checar los nombres de todos para entrar a hacer el soundcheck. Son casi 7,000 almas ahí adentro. Y estaba lleno, gracias a Dios, la primera vez que hicimos el YouTube. Y les digo, ok, something's gonna happen that it's called Viborita. Y los güeyes te vieron y siguen diciendo no. Please do not panic. We are Mexicans. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Okay. Y les dije, y si se confunde, les digo, if you get confused, join us. ¿No? Les decía. Entonces, de pronto, empieza una cosa muy bonita de esta gira, Jesse, es que cuando crees que ya acabó y dices, no, o sea, ya me quiero ir a mi casa, no puedo ya más, ahí es cuando arranca. O sea, de verdad, estoy hablando de pasando las 2 horas cuando decimos, ahora sí, van a saber lo que es el Party Monster. La última hora ya es matadora. La última hora es para noquearlos, ¿no? Ok. Y ya cuando llegan las canciones de... venga, y empieza, o sea, y empiezan todas... Es inevitable que ves a todo mundo que se empieza a agarrar y se, o sea, y todo se convierte como un bodorrio gigante al que, claro, con el que quieres estar. ¿Sí me entiendes? La verdad es muy divertido. Todo el mundo acaba abrazado. ¿Cuál fue la primera vez que tocaron? ¿Dónde? Así en la subida que se subieron juntos a un escenario. 14 o 15 de marzo del 2007, porque acaba de ser nuestro cumpleaños número 17. Fue... tocamos en un lugar de la Ciudad de México que se llama El Asha. Era un miércoles, 14 o 15 de marzo. Y habían nueve personas. Y siempre lo decimos en el escenario y se ríe mucho la gente. O sea, creo que 7 de ellos eran nuestros amigos. O sea, que los llevamos. O sea, entraron 2 distraídos. Ok. La verdad. Esa fue la... un par de gente que dijo, ¡ah, caray! ¿Y el motivo era que se habían juntado para ya hacer un concepto? No. ¿O cómo fue, cuál fue el motivo por esa primera noche? Todos trabajábamos con algún artista o produciendo algo. Yo producía para una compañía de refrescos muy importante. Uh-huh.
Irving estaba con la Guzmán, creo. También creo Nacho y el Oso. Uno estaban con Cristian. Tan estaba haciendo El Diluvio que Viene. Teatro con Jaime Camil. Pero éramos ya amigos. Y entonces yo llegué y les dije, oigan, hay un amigo que tiene un lugar que los miércoles no abre. Cantú, Humberto Cantú. Le mandamos un beso y un abrazo con mucho cariño. Les digo, tengo un amigo que se llama Humberto Cantú que tiene un lugar que se llama El Asha. No abre los miércoles. Ellos abren jueves, viernes, sábado y abren muy tarde. Es como un after. Pero los miércoles no hay nada. Entonces le dije, danos un pomo de bacalao sin espinas, ¿no? Un pomito de bacalao. Y 1,000 varitos para la consola y 500 para cada uno. Y armamos algo. Y entonces nos juntamos y empezamos a decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a por gozar. O sea, yo los admiro. Para mí, tocar con ellos siempre es una bendición. Desde hace 17 años. Entonces era como, yo me emocioné mucho, tanto como hoy. O sea, de tocar con ellos. Entonces, subimos a cantar las canciones que nos gustaban y nos dimos cuenta que el setlist que escogimos es la música que tocamos. Amamos esta generación. Y yo creo que se contagió ese gozo que hoy sigue intacto. ¿Y cuándo fue la primera vez lleno? Ah. Es que pasó cuando hicimos la guerra de los 80s, que era una hora. La guerra de los 80s. Ahí mismo era una onda conceptual donde llegabas y te dividían por preparatorias y todo era interactivo. Entonces fue una cosa loquísima. O sea, me junté con dos grandes productores de teatro, Mauricio García, y les dije, ¿cómo podemos hacer para hacer de esto una experiencia? O sea. Porque hoy todo mundo habla de experiencia, ¿no? Hasta que... No. O sea, hoy todo mundo, hasta que te vende shampoo, este shampoo es una experiencia. Sí, claro. Póntele hoy, vas a vivir feliz todo el día, ¿no? Sí, o sea, sí. Bueno. Pero en ese entonces no se hablaba así, pero habían muchas muy buenas bandas tocando en la Ciudad de México. Tú podías ir en un lugar, al Don Quintín de Insurgentes, donde también tocaban Nacho y Pepe, y muchos otros lugares, y las bandas sonaban cañón. Entonces dijimos, ¿cómo poder diferenciar a Matute? Entonces me senté con unos amigos de teatro y dijimos, ¿por qué no escribimos algo donde desde cuando entres al lugar te dividan? ¿Qué eres? ¿Nerd, rockero o fresa? Y la gente no entendía. Y los dividíamos en tres. Y entonces todo el show era como si fuera una reunión de 1989. Y mientras iban pasando canciones, les poníamos pruebas y había un tablero y salía la maestra Godzilla y daban puntos a la zona que más... ¿Nunca te tocó verlo, amigo? No. Es lo más divertido que hemos hecho. Y cuando terminaba el show, el que más tuviera puntos, salían todos los meseros y daban a toda esa zona. Entonces, ahí se empezó a correr la voz y de pronto pasamos de tener 90 personas en el lugar a tener que escupía gente 500. No, y se corrió como en el medio artístico. O sea, iba todo mundo, nos fue a ver de repente hasta la Guzmán fue una vez. O sea, fue y se subió a cantar, Lara Brizuela. Lo increíble es que eran los miércoles a medianoche. Y había gente formada en la calle para entrar y ya con sus portatrajes. De ahí se iban a trabajar. O sea, eso era alucinante. A las 8 y en el baño se ponían el traje e iban con el ojo, pero chingón, iban, pero o sea, de verdad. Veían los portatrajes colgaditos ahí en las lámparas, en la pared, ¿no? ¿De verdad? De verdad. Sí, después preguntaron a Humberto cuando se cambiaban en el baño para irse. En la ciudad más grande del mundo. Es increíble que no haya espectáculos así. Por eso hace no mucho la replicamos en el Plaza Condesa y ahora ahí Condesa grabamos un DVD de la Guerra de los 80s. Y ese es un espectáculo que queremos hacer cada X tiempo porque nos encanta. Oye, ¿el Asha sigue existiendo? Sí, claro. ¿Y volverían a tocar ahí algún día? Ya lo hicimos varias veces. De pronto aparecemos de sorpresa. Y la verdad es que te voy a decir que está bien padre de pronto regresar a ese lugar. O sea, sin importar que haces 9 arenas, de pronto aparecer de sorpresa y decir... De sorpresa, sorpresa. Sí. No, man. O sea, iba al mesero que nos dijo que cálmate el estadio. La verdad es que sí está bien padre hacerlo. Y nos gusta hacerlo. Porque... Además te recuerda de dónde vienes y nunca debes de levantar los pies de la tierra y saber que todas las personas que son parte de la historia de Matute es parte de tu crecimiento y son inspiración y son motivación. Y entonces todos los que han tocado esta banda durante 17 años, cualquier persona, incluyéndote a ti, Jesse. Sí, claro. Incluyéndote a ti, que has transformado la historia de esta banda. O sea...
tú nos abriste los micrófonos de EXA cuando no llenábamos ni el Plaza Condesa. ¿Sí me explico? Claro. O sea, tocábamos, tú sabías de la banda y tocábamos para MBS y nos poníamos unos pedos divinos con todos los que están aquí. Oye, ¿sabes qué me pasó una vez? Que lo tengo que decir. Estaba ahí Coquita, estaba Matute y el Recodo. Sí. Ustedes sabrían. Sí. Y el Recodo cerraba. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Está bien porque pues abre Matute y luego ya con el Recodo se empeña y ya esto, ¿verdad? Fue tal locura Matute que con el Recodo estaban ya tan que había gente ya en las mesas acostadas. Muchos otros se tuvieron que ir porque se tuvieron que ir. Y era como que nadie de casa lo podía creer de que no manches. Matute generó una locura que... Estuvo increíble. Yo me acuerdo que me recibieron en el escenario, salimos a tocar y me recibieron no con una cuba. O sea, una cubeta. Era un bidones de agua fresca. Me hicieron fondeármelo. Sí, era de estos de agua fresca, ¿te acuerdas? Sí, no. O sea, sí. Pero la pasamos increíble. En medio del bosque de Chapultepec. En medio del bosque de Chapultepec. Yo sé que de esa fiesta hasta nacieron hijos nuevos. Seguro. Y hubo un desaparecido también. Sí, hay una anécdota. Hay una niña trabajando aquí. Hay una niña que se llama EXA. No, o sea. Y un niño que se llama Matute. Oigan, los saludan de Querétaro, de Monterrey, de Hermosillo, Sonora, de Puebla, de Guadalajara, Veracruz, Los Cabos, San Luis Potosí y Zacatecas. Wow, vamos casi a todos. Sí, casi a todos. A Puebla, a todos. Regresamos a Monterrey. Oye, ¿ya conoce todo México, no? ¿Ya han tocado en todo México? Yo creo que sí. Creo que a lo mejor, ¿qué nos falta? Una Baja California. No, ya todo. Si ya fuimos a Jalpa, ya conocemos todo. Sí. De verdad. No, sí, ya. ¿Sí? Es que deben conocer todo México. Después de tanto tiempo y con tanto éxito, seguro. No, gracias a Dios, sí. Hemos ido a muchísimos lugares. Seguramente nos faltarán algunos municipios, pero, o sea, y ahorita que estamos en campaña política, creo que visitamos más municipios nosotros que los candidatos. Que los candidatos, claro, eso verdad, seguro. Sí. Y aparte con más autenticidad. Autenticidad, fuerza y veracidad. Exacto. Sí, señor. ¿Sabes qué está increíble? ¿Sabes cuál es una de las cosas que más disfrutamos, Jesse? Que hoy en día que tenemos la oportunidad de sí hacer estos conciertos grandotes en arenas, cuando de pronto un municipio, a lo mejor no muy grande, de algún estado, no voy a mencionar el que sea, pero nos ha tocado, y de pronto dicen, oye, pues es el aniversario tal o es, ¿sabes?, una fecha importante para ese municipio y deciden llevar a un artista, ¿no? O sea, a lo mejor no va a una feria grande a ese municipio, pero una vez al año llevan a algún artista y llegar a esos lugares y nos encanta a nosotros llevar toda la cocina, ¿no? O sea, todo el tianguis y que el escenario se vea y mucha gente cree que a lo mejor vas a hacer un show más cortito de hora y media. Y llegamos y hacemos el mismo show que hacemos en la arena con todo esto. Y ver la reacción de la gente, esas son de las cosas más bonitas. O sea, salimos más emocionados y le decimos a nuestro staff que no falle nada. O sea, queremos que esta gente viva esta experiencia. O sea, como es, ¿no? Pero eso les da muchísimo... hay mucha emoción de por medio porque la gente donde llegues sabe que te va a ver igual y te va a sentir igual. Me dio mucho gusto verlos en España. en sus redes vi imágenes de Barcelona, y de Madrid. Ahora vamos a París, a Londres, probablemente a Berlín. O sea, este año vamos a hacer probablemente 6 shows en Europa. El año pasado haber hecho Madrid y Barcelona fue un sueño. Además, en 2 venues muy... icónicos para la música en España. O sea, el Viva Madrid, que. ¿Cómo se dice, no? Ras Matas. Ras Matas es Barcelona. Ras Matas es el de Barcelona. Sí. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba primero. Bueno, ahí tocaron los Hombres G, o sea, ahí, ¿sabes? O sea, muchos. Y entonces, para nosotros. O el Viva Madrid era un seguro. Porque si no lo sé. Creo que es quemaste. No, ya sé, sí, el Viva Madrid es un teatro. No es otro. ¿Cómo se? Bueno, no, Ras Matas es Barcelona, pero bueno, ok. Sí. Bueno, es que hace... ¿Por qué te pusiste morado? Hace muchos años hicimos un scouting, ¿no? A ver. Ah, bueno. Hace muchos años, pero de civiles hicimos un scouting. O sea, a ver. Hace muchos años. Oye, ¿y ahí cambian el...? No. Es padrísimo porque te voy a decir que nos dimos cuenta que en Madrid y en Barcelona, aunque habían muchos españoles y nos dio mucho gusto cuando sonaban los...
temas icónicos de España se volvían locos, pero se volvían más locos con los temas de México. Y hay mucho mexicano viviendo en Madrid, mucho mexicano viviendo en Barcelona, y es por eso que este año pues vamos a extenderlo a París, a Londres, y es probable que hagamos Dublín y Irlanda. Dublín. Uf, Alemania. No, qué bárbaro. Qué orgullo para México. Porque te juro que cuando este promotor me decía que eran el artista. Así, chécate el artista mexicano que más shows dio en Estados Unidos. O sea, ¿a qué voy? Que se llama La Ribera en Madrid. Sí. La Ribera. Ah, ese es. Sí, tienes razón. La Ribera, sí. Y es un lugar icónico. Sí. Y no es el Quiero disculparme, el otro sí es un muy famoso en Madrid, al cual hicimos scouting hace como 20 años, pero bueno. Oye, pero qué bonito es eso. Artista mexicano que más shows hizo en Estados Unidos en el 2022 y que además siguen haciendo, porque siguen yendo a Estados Unidos todo el tiempo, con arenas llenas, lugares cada día más grandes. Y sí, efectivamente hay más responsabilidad. Cada arena es como la primera vez que hicimos el Plaza Condesa o el Auditorio. O sea, estamos re emocionados. Invitamos a todos a que los pocos boletos que quedan, los compren, los aprovechen. Y los que ya tienen sus boletos, les, por favor, esta es una recomendación siempre, y no lo decimos de dientes para afuera, o sea, no se vayan en tacones, o sea, de verdad, claro. Se ven bien guapas, pero a lo mejor llévense unos tenis en la bolsa, ¿no? O sí, sea, mejor. Porque sí. Esas chaquetas de boda, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, estamos a punto de dar estamos eso en los conciertos. Con tu sería boleto, estaría muy bien. De boda, la verdad. Y también con para la cruz. Sí. Y hidrátense y duerman bien. No va a durar menos de 3 horas. O sea, se los decimos. Y tenemos una sorpresa fuera de serie. Hermosa. O sea, sí va a ser un momento donde todo mundo. O sea, le vamos a tocar el corazón a los verdaderos ochenteros. Sí, así. Y además se va a armar un fiestón. Pero se les va a tocar el corazón. Nosotros estamos re emocionados. Oye, la verdad es que me da mucho gusto se les quiere bien. Y además te hemos estado mucho tiempo. Y me da mucho gusto el éxito. Y me da mucho gusto lo que pasa. Larga vida para Matute. Gracias, Jessy. Gracias por el espacio. Lo valoramos infinito. Te queremos mucho. Larga vida para Jessy. Larga vida para Exa. Y estamos listos para festejar tu cumpleaños en la arena, ¿eh? De la arena. Te lo digo. Nos vamos a mi casa. La cantón ya está. No se especialista en after. Casi mi vecino ya va. Ya no. Ahí estamos, mira. Sí, señor. Matute, 27 en la Arena CDMX. Gracias, Matute. 27 en la Arena Ciudad de México. Gracias, Jessy. Gracias. Gracias.